Y además celebrar la ley que se sancionó la semana pasada, que es la ley de cupo trans. Así es, bueno, en todo el mundo se celebra hace muchos años el Día del Orgullo, con marchas, con reclamos. Esto empezó hace mucho tiempo en una revuelta de un bar, como todo en Estados Unidos, donde reprimían a la disidencia, a los gays, a los travestis, a las lesbianas. Y a partir de ahí, todos los 28 de junio se celebra el Día del Orgullo, con marchas del orgullo, pero también con reclamos. Y uno de los reclamos más importantes justamente en esta ley de cupo trans, por la cantidad de travesticidios y transfemicidios que hay en la República Argentina, estos crímenes de odio que muchas veces ni siquiera son anotados como crímenes de odio, pero se considera así porque lo están matando por su condición de trans, de travesti o de disidente. Por eso es muy importante la ley que se aprobó el jueves pasado, que establece el cupo del 1% en los organismos del Estado para que tengan un empleo digno, cosa que hasta ahora no ocurría, y por eso el promedio de vida de las personas trans o travestis es muy joven. Vamos a estar, estamos en contacto por Zoom con Marlene, la saludamos desde aquí. Buenos días, Marlene. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, buenos días, muy, qué muy frío. Bien. Sí, te queríamos charlar con vos, estamos aquí en Mañanas Públicas y bueno, es un día muy importante, ¿no? Un día muy importante para toda esta lucha. Y sobre todo también lo de la ley de cupo. Contanos un poco, Marlene, ¿cómo lo estás viviendo? Estamos viviendo con trabajo. Es muy complejo, es muy contradictorio, porque son muchas cosas. Es mucha historia de odio, de discriminación y de imposibilidad de salir. Esta ley de cupo laboral travesti trans, creo que nos da esa posibilidad de poder tener una estructura que te sostenga, ¿no? Porque hoy, 28 de junio, también en la región, como hemos corrido la Marcha del Orgullo para noviembre por el VIH, claro, en tiempos en que era tan peligroso salir en invierno porque había muchas de las personas tenían VIH, claro, valga la redundancia, entonces la corrimos que hiciera más calor. Por un tema climático, pero claro, Marlene. ¿Cómo? Por un tema climático, claro, por un tema climático para claro, cuidarse. Claro, en tiempos en que el VIH se llevaba vidas muchas. Por supuesto. Así que, pero lo hemos conservado, la comunidad travesti trans no binaria, en contra, como jornadas en contra de los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Así que está la alegría del cupo laboral y bueno, estamos buscando también a Tehuel, queremos que se acaben estas fechas, así que, por ejemplo, hoy vamos a estar a las 16 horas en el Congreso, festejándonos y conmemorando todas nuestras muertes y nuestras muertas. En esa contradicción tan, tan extraña, la juventud se merece tener esperanza, estar, juntarse en pos de la vida, estamos en pandemia, son tiempos raros. Para todos, Marlene, son tiempos difíciles para todos, pero me parece, me quedo con la parte, viste, de la mitad del vaso lleno, en el buen sentido de la palabra, que lo de la ley realmente, algo tan esperado, es tan importante, ¿no? Muy importante. Esto va a dar la posibilidad a nivel nacional que el Estado se haga cargo. Claro. En los diferentes institutos, en todas las provincias, que las personas no tengan que emigrar, irse de su, en busca de otros horizontes, porque van a tener la posibilidad en su localidad, de trabajar, en su provincia, de trabajar, sí, ¿no? Y que el Estado les va a acompañar. Muy importante. Marlene, a mí me gustaría conocer un poco de tu historia, de dónde sos. Vos sí tuviste, tengo entendido, acceso a la educación y eso te dio la posibilidad de tener, ¿no?, oportunidades que quizá otras no. Yo soy cordobesa, pero me fui hace mucho. Cuando Córdoba empezó a hostigarme,
migré hacia Capital, la policía cordobesa era muy demasiado violenta y acá en Capital Federal caíamos 24 horas y era también igual de violenta, pero bueno, eran otras condiciones y acá se podía hacer activismo, ¿no? Acá nos juntábamos, nos empezábamos a juntar en los 90s en pos de lograr que cese la violencia policial. Yo he tenido herramientas, porque junto con el secundario realicé mi profesorado de cerámica, o sea, soy educadora por el arte, y después de mucho tiempo de ejercer la prostitución, pude con Madres de Plaza de Mayo volver a los estudios, hacer psicología social con madres en Qué su bueno. universidad y retomar. Que fue también como parte de la lucha, ¿no? Yo creo que hacerse de esas herramientas, hacerse de los espacios institucionales y formales de la educación, también tiene que ver con la responsabilidad de la lucha, ¿no? Entrar en esos sitios para transformarlos, para cambiarlos, para siempre el ámbito universitario, los estudiantes han sido una fuerza aliada muy grande y de sostén, ¿no? De mucho sostén a lo largo, no sé, se me puede cruzar en la aldea gay que estaba detrás de Ciudad Universitaria aquí en Buenos Aires, los estudiantes eran los que acampaban, quienes acampaban para que la policía no entrara a golpear y a romperle todo a las maricas de la Villa Gay. Así que, nada, Buenos contame. días, Marlene. ¿Cómo estás? Aquí Irina Buen Sterling te día. saluda para hablar de algo lindo, ¿no? Con respecto a la ley de cupo trans que establece este 1%. ¿Qué crees que tiene que pasar para que las empresas privadas también empiecen a contratar, al menos en un 1%, a personas disidentes? Mira, hay incentivos propios en la ley tendientes a eso, ¿no? Excepciones impositivas, cuestiones de ese índole. Pero yo creo que lo más importante es apuntar al cambio social, que como consumidoras y consumidores exijamos esto. Hay una ley de mucho tiempo que tiene que ver con la inclusión de personas con alguna discapacidad. No se cumplen. Es decir, la militancia, el activismo tendrá que ver, estamos pensando en realizar un observatorio para seguir cómo se va implementando la ley de manera real, pero también como consumidoras y consumidores. Claro. No dejar de consumir aquellos productos que no cuajan, ¿no? Aquellos que no cumplen con la ley de talle, aquellos que no tienen una publicidad honesta, que fomentan las cuestiones de odio en género, la discriminación. Digo, tenemos que empezar a hacer a las empresas responsables de que queremos un mundo diferente, una sociedad diferente y que son parte de esto. Marlene, te agradecemos muchísimo y te felicitamos por todo lo que dijiste y por la lucha constante. Vos estás en este momento en Córdoba, ¿no es cierto? No, no, Ah, no, ¿estás en estoy Buenos Aires? en ¿Estás en Ciudad Buenos Aires? Autónoma, Ah, sí. bueno. Pero nos encantó lo que contaste y nada, todo lo mejor por este momento y ojalá que se siga avanzando en este camino, ¿no? Y que la ley realmente sirva para la inclusión y el trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo de aquí desde Mañanas Públicas y sabés que contás con nosotros para contarnos en otro momento lo que quieras contarnos, ¿sí? Gracias, Gabriel. Un beso a todos en el Un piso. Un beso beso grande. enorme. Gracias, Marlene.